del municipio de Nextlalpan, al noroeste del Valle de México, te doy la bienvenida a Visión Legislativa. Como cada semana, visitaremos a tu diputado local, que en esta ocasión nos abre las puertas del Distrito 20, Enrique Audencio Mazzuti Delgado. Por supuesto, hablaremos de lo que acontece en la 58ª legislatura y tendremos a nuestro mexiquense con historia. Soy Marimar Tello, estás en Visión Legislativa, comenzamos. Nos encontramos en la cabecera municipal de Nextlalpan. El día de hoy nos abre las puertas del Distrito 20 el diputado Enrique Audencio Mazzuti Delgado. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir aquí a este su distrito y principalmente a este municipio. Muchas gracias. Platíqueme, ¿cómo está conformado el Distrito 20? Mira, el Distrito 20 está conformado por 7 municipios. Entre ellos empezaremos por Nextlalpan, sigue Jaltenco, Tonanicla, Huaypoxtla, Apasco, Texquiac y Zumpango, que es la cabecera municipal. Ahora, dentro de las características del distrito, que es un distrito muy extenso, mencióneme 3 las más importantes. Yo creo que las más importantes es la ganadería. La ganadería, la agricultura. Miren, aquí, tocando un tema de la ganadería, hay un lugar muy especial en Texquiac, donde contamos con un rancho ganadero muy grande, que produce aproximadamente entre 80 a 90 mil litros de leche diarios. Y bueno, eso da mucho trabajo a la región de acá, de todo el distrito. Contamos también con la industria de la construcción, que sería en Apasco, Texquiac también, ¿sí? Y algo muy importante de aquí del municipio donde estamos ahorita, ¿sí? Que sería la mezclilla, ¿sí? Elaboración de mezclilla, que es el municipio de Nextlalpan y Jaltenco. Pero Nextlalpan le da casi a la mayoría de pobladores empleo por la mezclilla que aquí fabrican ellos. Y de ahí, pues bueno, aprovechar e invitar a todos los habitantes del Estado de México y de la República a que vengan, porque muy pronto habrá una empresa, habrá un lugar, uno como tianguis que están haciendo, para que se oferten los productos que hacen los nextlalpenses para que se venda la mezclilla a bajo costo. Ahora, hablando de la importancia de la región en el estado, ¿por qué es importante tomar en cuenta este distrito? Bueno, es muy importante porque es un distrito que tiene muchas características, ¿sí? Miren, aquí hay no únicamente la industria esa, sino también industria como el de las esferas, empresarios que fabrican esferas para toda la República, como para hacerlas también internacionalmente, venden a otros países, y bueno, son importantes que conozcan Zumpango y su región, porque hay muchas cosas muy bonitas por aquí, desde nuestra laguna de Zumpango que está. Diputado, vamos a seguir platicando, apenas estamos comenzando esta entrevista, pero antes conozcamos un poco más acerca de este distrito, de la información y obviamente de su gente, ¿le parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Continuamos. El Estado de México es la primera entidad productora textil del país y la cuarta a nivel nacional de prendas de vestir, principalmente de mezclilla, de acuerdo a datos de cámaras regionales. Según estadísticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, en territorio mexiquense hay cerca de 2.592 empresas textiles, de las cuales alrededor del 30% se dedica a la confección de prendas de vestir de mezclilla, para lo cual emplean a poco más de 20.000 personas. Nextlalpan es el municipio que lidera la actividad en la entidad, al contar con 29 empresas donde se confeccionan principalmente pantalones de mezclilla. Es común encontrar desde pequeños microempresarios que cuentan con un pequeño taller, hasta grandes fábricas, las cuales dan trabajo a la gran mayoría de la población. Nextlalpan cuenta con una asociación de empresarios, los cuales han establecido un tianguis el cual se ubica a espaldas de la presidencia municipal los días jueves, sábados y domingos. Asimismo, el municipio organiza una gran feria en la que se encuentran diversos artículos de mezclilla de la mejor calidad al mejor precio. Visita Nextlalpan, un orgullo mexiquense. Se denomina agenda legislativa a los temas que atienden los grupos parlamentarios y por ende los diputados con base en las propuestas de la ciudadanía. No te muevas, estamos en Visión Legislativa, seguiremos conversando con el diputado Enrique Audencio Mazzuti Delgado. Por supuesto, después de esta pausa, regresamos.
En el año 2010, el INEGI estimó una población de más de 320 mil habitantes en los municipios de Zumpango, Apasco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan y Tequisquiac. Estás viendo Visión Legislativa. Mexiquense TV. Aprende y diviértete con animales de todo el mundo. Si la ropa hace al hombre, las piernas hacen a los animales. Veamos si logran adivinar este hecho animal. ¿Qué animal apenas si deja su huella? Descúbrelo en Reino Animal. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Mexiquense TV. ¿Sabías que más de la mitad de los casos de cáncer se pueden curar si se detecta a tiempo? Pero para detectarlo, debemos saber cómo. Date un minuto para informarte en unminuto.org. Y conoce cómo puedes prevenir y detectar el cáncer. Porque la forma más efectiva de luchar contra el cáncer es saber. Y para saber, solo se necesita un minuto. Un minuto contra el cáncer. Una iniciativa del INCAN. Bienvenidos a Leonardo, un millón de gracias por estar con nosotros el día de hoy, como siempre. Consejos y recomendaciones para tener buena salud con medicina naturista. El amar la vida, el disfrutar cada acto de vida, yo creo que lo que nos hace diferentes. A diario tenemos que disfrutar lo que somos, lo que tenemos, lo que nos va. Bionatura, lunes a viernes, 11 de la mañana. Mexiquense TV. En el Estado de México hay una apuesta clara y contundente. Experiencia, objetividad, los hechos que han marcado un antes y un después en la historia. Todas las noches Carlos González le informa solo lo que es noticia. Mexiquense Noticias, de lunes a viernes, 9 de la noche, por Mexiquense TV. El diputado Enrique Audencio Mazzuti Delgado, representante del Distrito Local 20, es secretario de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero. Oficina de Gestión, calle Emiliano Zapata, sin número, esquina Francisco y Madero, San Sebastián, Zumpango. Teléfono 01591-100-1676. Continuamos en Visión Legislativa con el diputado Enrique Mazzuti Delgado. Diputado, ya hablábamos de la importancia de la región, de las características del distrito, pero ahora platíqueme de los tres objetivos primordiales de su agenda legislativa. Bueno, yo creo que uno de los objetivos principales sería que la ganadería pues tenga la seguridad de la venta de sus productos a través del gobierno del estado para que los puedan comercializar. Hemos estado viendo que el gobernador del Estado de México, sí, él ha estado vendiendo los productos hortifrutícolas que le venden del sur del estado y se vienen a vender aquí a las comunidades. El día de hoy precisamente se entregaron un aproximado de 2.500 productos y que así de este lado los productores agrícolas y del campo pudieran asegurar la venta de sus productos. Esa sería una muy importante. Otra sería la municipalización de un pueblo, de aquí una comunidad muy grande en el municipio de Zumpango, que pertenece al municipio de Zumpango, que es San Juan Citlaltepec, la municipalización de este que se convirtiera en el municipio número 126. Es una lucha de la gente, de los pobladores de aquí de San Juan Citlaltepec, que lo han venido haciendo desde hace años, y nosotros lucharemos porque esto se pueda llevar a cabo. De llevarse a cabo, ¿cuál es el beneficio de ello? Pues yo creo que el beneficio sería para los pobladores, que tendrían que verse pues realmente ellos también obligados a generar más empleos ahí mismo. Y yo creo que se generaría más empleo e industria en el nuevo municipio de San Juan Citlaltepec. Ok, ¿y la tercera? Pues la tercera yo creo que sería algo muy importante, que serían los límites territoriales dentro del territorio de Zumpango. Aquí hay varios problemas entre los límites con los ayuntamientos y la misma población. Los mismos pobladores que están asentados en alguna comunidad y pues se dicen que son de otro municipio, ¿sí? Entonces por eso yo creo que esto lucharemos para que se lleve a cabo dentro de la legislatura también, pues la regularización
de todos estos predios, de los límites territoriales, para que evitar conflictos entre los municipios y conflictos entre la ciudadanía. Ahora, hablando precisamente de estos tres objetivos, ¿cómo lo lleva a cabo un diputado? Porque además, siendo un distrito tan amplio, tan extenso, ha de ser difícil, ¿no? Pues sí, miren, aquí se ha acercado muchísima gente con el diputado a platicarme la problemática que existe, principalmente en el municipio de Tonanicla, de Jaltenco, de Zumpango, Nextlalpan, Tequisquiaque, Apasco, sí, Hueypoxtla, que bueno, en Hueypoxtla también el problema es que estamos en los límites con Hidalgo, y bueno, hay una parte, una extensión muy grande que me comentaban el día de ayer precisamente, que están queriendo el estado de Hidalgo quedarse con ese pedazo, pero bueno, yo creo que quien debe de determinar sus límites territoriales. Muy bien, diputado, pues vamos a seguir platicando con usted, hablar también de la cuestión de gestión social un poco más adelante, de cómo encontramos a nuestro diputado, pero antes vamos a un pequeño resumen, ¿le parece? Muchas gracias, cómo no. Continuamos también gracias. Con este resumen. El diputado Aarón Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 58ª Legislatura, acompañó al gobernador Erubiel Ávila Villegas y al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, al arranque del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, programa que busca incidir en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana. Durante el quinto periodo extraordinario de sesiones, diputados locales reconocen plenamente la figura del cronista municipal, con la aprobación de la adición del capítulo denominado del cronista municipal a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Los legisladores Aarón Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Octavio Martínez Vargas, presidente de la Diputación Permanente, asistieron, junto al gobernador Erubiel Ávila Villegas, a la inauguración del primer Foro Internacional de Vivienda, convocado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno Estatal, el Colegio Mexiquense y la Comisión de Vivienda del Senado de la República, en el edificio central de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. La 58ª Legislatura Mexiquense, en su quinto periodo extraordinario de sesiones, aprobó la ley que regula las casas de empeño en el Estado de México. En esta, ninguna persona física o jurídica colectiva podrá dedicarse a este negocio sin haber obtenido previamente permiso para ello. Continuamos con el diputado Enrique Masuti Delgado, hablando ya del distrito, de la importancia de la región, de la agenda. ¿Pero qué sucede cuando nuestro diputado no está en sesión? ¿Qué hace? Mire, los días sábados atendemos a la ciudadanía en una oficina que tenemos ubicada aquí en el pueblo de San Sebastián, en la calle Emiliano Zapata. Ahí damos atención y recibimos las peticiones de lo que la gente quiere. El día domingo salimos a hacer faenas en diferentes comunidades de nuestro distrito. Hace 15 días hicimos una faena de pinta de guarniciones en la comunidad de Hueypoxtla, en Bata. ¿Sí? Bueno, pues el día lunes también nos dedicamos a ir a la ciudad de Toluca y vamos a la ciudad de Toluca a hacer gestiones ante las diferentes dependencias del gobierno del estado para poder bajarle apoyos a mi distrito. El día miércoles también vamos y visitamos a la gente directamente en las comunidades para ver qué es lo que necesita para estar cerca de ellos, como lo ha mencionado nuestro señor gobernador, el doctor Erubiel Ávila Villegas, estar cerca de la gente. El día jueves, pues, normalmente son sesiones, pero quiero decirles que el día jueves, por ejemplo, en Ixtlalpan se entregaron aproximadamente 2.500 despensas en presencia de la comunidad de ahí de Ixtlalpan. Bueno, pues el día viernes tenemos otra oficina en el Comité Municipal del PRI. Desde luego, ¿por qué la puse ahí? Porque somos de una fracción priista. La puse ahí y ahí llega gente que tiene confianza en su diputado y gente que va de diferentes partidos políticos hacerme peticiones. Y para mí me da muchísimo gusto que la gente de otras fracciones se acerque directamente ahí con su candidato, con su diputado. Perdón. Diputado, a ver, ya me dijo de lunes a viernes, sábado y domingo. ¿Y qué pasa con el humano, con el diputado, la familia, los amigos, el descanso?
Bueno, pues yo creo que tenemos primero un compromiso muy grande con toda la ciudadanía de mi distrito. Es responderles. Responderles, y cuando hay un espacio, bueno, es cuando se lo damos a nuestra familia. Sí, pero el papel principal es responderle a los ciudadanos de mi distrito que confiaron en su servidor y me dieron su voto. Pues la verdad es que tiene mucho trabajo por delante y vamos a seguir platicando con usted. Ahorita vamos a un pequeño resumen de la 62ª legislatura. Obviamente me va a acompañar, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. El presidente del Congreso de la Unión, Francisco Arroyo Vieira, firmó un convenio de colaboración entre esa instancia legislativa y la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de informar a los ciudadanos de sus derechos como consumidores y contribuir a la defensa de su economía familiar. El diputado federal, René Fujiwara Montelongo, presidente de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable de la 62ª Legislatura, mencionó que es urgente que el marco legal mexicano logre equilibrar los ámbitos económico, social y ambiental para encauzar al país en un esquema de desarrollo sustentable. Durante la reunión ordinaria de la Comisión Especial, mencionó que se elabora un punto de acuerdo para proponer a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, incluyan un programa sectorial que impulse el uso de transporte no motorizado. Artículo 11. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Electoral del Estado de México. Estás viendo Visión Legislativa. Mexiquense TV. Telediario Crónica. La información más relevante de nuestro estado, México y el mundo, presentado por Guillermo Ortega Ruiz. A partir de hoy, millones de cibernautas alrededor del mundo. Una negativa de las autoridades inglesas. Comparto con usted la portada de nuestro... Telediario Crónica. Lunes a viernes, 8 de la noche. Mexiquense TV. Conexión UTENESA, miércoles, 2 de la tarde. Mexiquense TV. No te quedes en la nube. Ventana abierta al mundo digital. Lo digital es el presente y el futuro. Ponte al día con las herramientas y tendencias que te ayudarán a resolver tus dudas y harán más fácil tu vida en este mundo informático. Tendencias y tecnología. Enlaces, miércoles, 11 de la noche. Mexiquense TV. Acuerdo. Punto de coincidencia en relación de un conflicto o tema de interés. Continuamos con el diputado Enrique Masuti Delgado. Diputado, ya hablamos de la agenda en cuanto a las actividades que se han llevado a cabo, pero ¿qué viene a futuro? ¿Cuáles son los planes? Pues primero, yo creo que impulsar un corredor turístico aquí en la laguna de Zumpango. Así que bueno, ya dicen, ya está más seca, pero yo creo que por ahí hay muchos proyectos para que se llene la laguna de Zumpango y que siga adelante este corredor turístico. Y desde luego también impulsar un corredor industrial. Aquí en Zumpango, en la región, contamos con gente trabajadora y preparada y que desde luego
Con todo esto vendríamos a mejorar la economía de todos los ciudadanos de la región. Decirles del corredor industrial, porque pues, hay muchas gente que tiene que viajar a otros lugares, al estado de Hidalgo, o al Distrito Federal, a Naucalpan, Tlalnepantla, y el traslado es muy largo. Y ya teniendo corredor aquí industrial, pues yo creo que las cosas cambiarían. Las cosas cambiarían para las familias de toda la gente que sale a trabajar. Y ahora, ¿cuál es el compromiso de nuestro diputado para la ciudadanía del Distrito 20? Bueno, pues yo creo que el compromiso principalmente pues es darle respuesta a los ciudadanos de mi distrito que confiaron en su diputado, que confiaron en su amigo, que confiaron en Enrique Masucci, y bueno, que tenemos que devolverles esa confianza con trabajo, principalmente responderles a ellos. Diputado, quiero agradecerle que nos haya abierto las puertas de este distrito, pero también dejarle abiertas las cámaras ahorita y los micrófonos de Visión Legislativa para lo que usted quiera agregar, para lo que quiera concluir en esta emisión. Bueno, primero agradecerles esta entrevista y decirles que aquí en el distrito el diputado Enrique Masucci trabaja directamente con la gente, de la mano con la gente, como lo ha dicho nuestro gobernador, el doctor Erubiel Ávila, que estemos cercanos a la gente para que podamos hacer un Estado de México más grande. Gracias, y ahora antes de despedirlo, lo invito a que me acompañe a conocer a alguien que ha cambiado su distrito, su municipio. Obviamente hablamos de nuestro mexiquense con historia. Muchas gracias, adelante. Gracias, adelante. Orgullosamente mexiquense, Agustín Zamora Rodríguez es oriundo del municipio de Zumpango de Ocampo. Empresario, quien ha dedicado su vida a la fabricación de candiles. Comenta que esta empresa familiar se formó por su padre, quien le enseñó ese bello y delicado arte de fabricación. Con una trayectoria de más de 40 años, Agustín Zamora comparte la tradición de la empresa con su madre, dos hermanos, su esposa y sus tres hijos. Para Agustín, la fabricación de un candil o vitral es como una artesanía, ya que el 90% de su fabricación es de forma manual, trabajo que requiere dedicación, creatividad y desarrollo de habilidades. Y es esa maestría y entrega lo que le ha permitido conocer diversos lugares como personas, pues la calidad y diseño de sus candiles y vitrales le han otorgado reconocimiento debido a que sus productos se comercializan tanto a nivel nacional como internacional. Para Agustín Zamora Rodríguez, vivir en el Estado de México es pertenecer a una tierra de valores, de personas con calidad humana y muchas perspectivas de triunfo. Él, como tú, son un orgullo mexiquense. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al diputado Enrique Audencio Masucci Delgado por abrirnos las puertas del Distrito 20. Como semana a semana lo hago, te invito a que veas Visión Legislativa, que conozcamos juntos a nuestros diputados, los distritos y, por supuesto, la riqueza del Estado de México. Soy Marimar Tello. Por todo esto, es un orgullo ser mexiquense. Nos vemos en la próxima de Visión Legislativa.